jornadas de hoy la organizaron LH Instrumental con el equipamiento, la Mutual Sol de Oriente con la logística y colaboraron el Rotary Club con el lugar del Sindicato Seara y la farmacia Mato Yossi con los medicamentos. Durante el día de la fecha he evaluado 56 menores de edad, desde los 6 años hasta los 17. Tenemos mucha estadística para realizar, para poder saber cuál fue la edad prevalente. Fue parejo varones y mujeres. De los 56 examinados, 19 lentes van a ser realizados de forma gratuita. Y esa es la ventaja que se obtiene en esta zona donde realmente los recursos no abundan demasiado. Expectativas quedaron ampliamente superadas. La verdad que vinimos con una idea que fue totalmente superadora. Y justamente ante esta expectativa que teníamos, vamos a tener una segunda etapa que va a ser el doble de lo que fue esta, así que estamos sumamente agradecidos con el lugar y muy felices de lo que fue este niño que fue creciendo y que hoy se transformó en lo que es, más que nada para la campaña, que es la prevención de salud visual en nuestros niños y con este eslogan, ver bien para estudiar bien.